felicidades al canal. Sí. 35 años. Estamos desde anoche, podemos decir, de fiesta. Estás muy bien. Ay, estoy bastante bien para lo que he bailado anoche. Es más, señora, si usted ve unos planos que no corresponden es porque los cámaras se tomaron todo anoche y están un poco complicados con la resaca en el día de hoy. Así que bueno, estamos perdonados. Son 35 años de Telefe Tucumán. La verdad que un gran aplauso para todos, para todos los que hicieron desde el año 1 que hoy podamos llegar a 35 años. La verdad que sí, estar ahí en la pantalla de las casas tucumanas. Y bueno, vos, ¿qué estás haciendo en esta tarde? ¿Ya armaste el arbolito? Arranca la época más linda del año, por lo menos para mí. Sí. Una época de reencuentros, de paz, de amor. Arranca la época de la Navidad, del Año Nuevo. Así que nada, ponerle toda la buena energía este diciembre que llega. Así es. Bueno, vos prendete en redes sociales con nosotros. Somos Junto a Ellas en Instagram y en Facebook. Y en las nuestras personales también te vamos a estar sorprendiendo con un millón de premios, sorteos en las nuestras personales también, ¿eh? Sí, sí. Arroba anguerrael, arroba pili-hblarga, súmate. Claro que sí, tenemos un gran programa en el día de hoy. ¿Quieres saber qué vamos a tener? A ver. Mira. Hoy, en Junto a Ellas, inclusión y solidaridad en conmemoración este 3 de diciembre. Inteligencia financiera para mujeres, no te lo pierdas. Y para terminar, el Junto a Ellas el día de hoy, Rocío Aymara Aybar de La Voz Argentina, una participante que dio que hablar, la vas a tener en exclusiva en Junto a Ellas. Y ahora sí, como te anticipaba, el 3 de diciembre se celebró en todo el país y en todo el mundo un Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bueno, nosotros vamos a estar conmemorando también este día y vamos a estar hablando con los chicos del Centro del Este, la licenciada Gabriela Torres y Gustavo Martínez. Muy bienvenidos, muchísimas gracias por estar hoy acá. Y bueno, y contarnos un poco para concientizar justamente lo que estábamos hablando acerca de, ¿podemos decir que Tucumán es una sociedad inclusiva? Bueno, muchas gracias por invitarnos acá hoy. Hablar un tema realmente muy importante que nos convoca a todos, ¿sí? Porque al hablar de inclusión es algo que nos implica como ciudadanos, como sujetos, ¿sí? Y que viendo en relación a las cuestiones de la provincia, actividades y demás que se van realizando, sí. Hoy podemos hablar de inclusión. Sí, muy bien. Antes era un tema. Sí, sabes que por ahí nosotros hablábamos y siempre lo tocamos con el equipo de trabajo. Antes había mucho aislamiento de las personas con discapacidad. Ahora la educación, el deporte, la cultura, las mismas instituciones que trabajan con personas con discapacidad ya no están alejadas de la ciudad. Claro. Incluso se encuentran en lo que sería la urbe. Así que creemos que se están dando pasitos y estamos avanzando de a poco. Falta, pero estamos creciendo en este aspecto. Qué importante eso de romper las barreras para que realmente tengamos una sociedad inclusiva. Y desde lo, como vos hablabas, desde la educación, ¿no? Nosotros desde casa, como padres, empezar a educar a nuestros hijos de que las personas con discapacidad también hay que darles su lugar. Somos todos iguales, tenemos los mismos derechos, ¿no? Sí. Exacto. Sí, sí, por ahí, bueno, cuesta un trabajo por ahí también en el área de psicología, de la parte de salud. Ellos apuntan mucho a trabajar con la familia, con los padres, que entiendan, bueno, primero aceptar la discapacidad, que no es algo del otro mundo, no es algo terrorífico. Claro. Que si ellos aceptan, se puede construir muchas cosas para Claro, exactamente, eso quiero saber. ¿Cómo trabajan ustedes desde el centro, desde el papá que llega con el hijo que tiene una discapacidad, hasta, bueno, concientizar a toda la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Primeramente, el recibir un diagnóstico por parte de los padres es un golpe, ¿sí? Que ellos lo verbalizan, te lo pueden decir muchas veces, ¿no? Es algo que realmente los afecta, ¿no? Y tratar de abordar al papá en cuanto a cómo la discapacidad lo atraviesa, ¿sí? De alguna manera, las dificultades con las que se encuentran, desde el hijo ideal al hijo real, el hijo deseado, fantaseado, ¿no? Sí. Y encontrarse luego con su realidad. Y sí, la verdad que es un trabajo de constante apoyo, acompañamiento y contención a los papás. Claro, fundamental, claro, ¿sí? Poder
ser guías también, ¿sí? Muchas veces reciben un diagnóstico del cual no tienen ningún tipo de información, qué es lo que presenta, simplemente lo ven en las conductas, en las actitudes del niño, la niña o el sujeto en cuestión, ¿no? Y no saben qué hacer. Claro. Es lo que nos dicen, ¿no? Claro. Y la misma angustia y demás. Entonces es muy importante la contención, el acompañamiento. Y hoy por hoy, cuando hablamos de inclusión, no solo hablamos de los chicos con distintas necesidades, ¿sí? Sino también de los padres y de los sujetos, de todos. Claro. ¿Cuál es la devolución justamente que ustedes tienen después de haber hecho un tratamiento o acompañarlos? ¿Cuál es la devolución que ven desde la casa, desde el niño que vive ahí, los padres, los hermanos, los primos, sí, los tíos? Porque es todo un conjunto, ¿no? Sí, bueno, mira, nosotros puntualmente en la zona del este, que por eso el nombre de la institución, sí, somos una de las instituciones pioneras que hemos, uh-huh, en cierta manera, abierto no solo a la familia, sino a la sociedad, una problemática que tiene solución. Claro. ¿Sí? Que entonces la devolución desde los concurrentes, la familia, es gratificante, el agradecimiento, los mismos concurrentes cuando llegan a la institución, el abrazo fraterno que te dan, las ganas de volver al día siguiente que ellos te manifiestan. Cuando vos empezás la actividad, a los profes, a las seños, al equipo de enfermería, el área también de psicología, hoy tengo con usted, ¿cuándo lo veo? Por ahí en algún acto, la familia también, usted está el profesor, usted está el seño, claro, usted la psicóloga Gaby, no la conocía. Y un sueño por cumplir en esta sociedad, que podemos dar este mensaje de concientización para la gente, ¿cuál sería el ideal de sociedad para que todos tengamos esta inclusión que estamos pidiendo, ¿no? Igualdad. Igualdad en derechos en todo, ¿no? No solo en aceptar las distinciones en cuanto a dificultades mentales, deficiencias, uh-huh, sino en lo físico, en la religión, en lo sexual, en todos los niveles, ¿no? Porque si hablamos de inclusión, que sea para todos, ¿no? En un sentido muy amplio. Integral, claro. Exacto. Sí, y el tema del respeto. El respeto, uh-huh, por ahí uno ve que nos peleamos por tantas cosas, tantas, uh-huh, estupideces, y uno ve estos chicos que necesitan un poquito de cada uno, uh-huh, que nosotros nos pongamos en lugar de ellos y nos daremos cuenta de realmente lo importante que es tener respeto y conciencia. Y que el día de mañana no estemos hablando de tratar de incluir, ¿no? Claro. Sino que ya sea que algo frecuente. Resuelto. Sí. Resuelto, totalmente. Uh-huh. Bueno, qué lindo, la verdad, chicos, que bueno, ojalá podamos llegar a esa sociedad. Estoy segura que sí, porque es una responsabilidad también de nuestra generación, sí, como mamás, ¿no? Exacto. Vamos en camino a eso, entonces. Muchísimas gracias, chicos. No, gracias, Gustavo. Gracias, Gabriela. Aquí aparecí para traerte un consejito muy rico para esta tarde de sábado. Esta primavera vivila en Bluebell. Helados artesanales y los postres más ricos desde tu casa con el especial servicio de delivery. Bluebell, el gusto de conocerte. Si querés conocer quiénes nos luquean, nos hacen las manos, todos los detalles de esta producción de Junto a Ellas, tenés que seguirnos en las redes sociales. Somos Junto a Ellas. Y en nuestras personales, @pili_hblarga y @anguerral. ¿Tenemos un programón? Sí, quédate porque ya seguimos con más Junto a Ellas. Dale. ¡Qué rico! Tarde de chicas, tarde de Junto a Ellas, con los mejores consejos. En este bloque no va a ser la excepción, porque en tiempos como el actual, los argentinos y sobre todo las argentinas, las mujeres, muchas veces no nos quedamos quietas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer con el dinero o qué decisiones nos convendrían más. Para hablar de inteligencia financiera en épocas de crisis como la que estamos atravesando, nos acompaña hoy Fabián Fiorito. Él es el creador del programa Fitness Financiero, que apunta a poner en forma financieramente a las personas. Aparte, es un grosso reconocido en las finanzas a nivel nacional. Nos visita hoy, es tucumano, pero vive en Buenos Aires, pero está acá.
en la provincia. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, yo siempre contento de estar acá en Tucumán, son mis pagos. En así tu lugar. Cada tanto me gusta volver y me invento excusas para Exacto. volver, porque ya hace más de 20 años que estoy en Buenos Aires. Y, uh-huh. y bueno, y la excusa fue un poco este taller Exacto. de inteligencia financiera y la presentación del libro. De fitness financiero. Bueno, empecemos a hablar un poquito, que queremos estar en forma respecto a las finanzas también las mujeres. Claro que sí, porque vos sabés que yo hace más de 25 años que soy docente en temas de finanzas. Sí. Y dos cosas, es como que dos grandes así cosas que vi, ¿no? Sí. La parte técnica, el conocimiento de qué hacer a la hora de invertir un excedente, cuáles son las alternativas de inversión disponibles, todo eso es como que lo que siempre, poder manejarse bien con una planilla y calcular el retorno de una inversión. Hay gente que le da un ataque de pánico, entonces, uh-huh. digo, los números, las finanzas no son lo mío. Bueno, claro. hay todo un tema que hay que... Pero todo eso que es técnico, digamos que es conocimiento, eso es la parte más fácil de resolver. Mira. Entonces, va acompañado de otra parte. Sí, lo que yo creo que me fui dando cuenta es que tiene mucho más peso en que vos puedas disfrutar una vida en forma financieramente, uh-huh. que puedas disfrutar de tu dinero, que puedas ganar el dinero de una manera que a vos te nutra, que te uh-huh. sientas bien, no que tengas que ir a trabajar por ahí como a mucha gente le pasa y con mucha carga horaria, con mucho esfuerzo, fumándose un jefe insufrible uh-huh. o lo que fuese, un contexto en una empresa que no le gusta o haciendo algo que no es lo tuyo porque tengo que pagar las cuentas Exacto. o tengo que mantener una familia uh-huh. o ya estoy grande y no puedo hacer un cambio uh-huh. o me quiero largar a cómo me gustaría hacer esto pero no me estoy animando. Uh-huh. Entonces, son más los bloqueos que uno mismo se pone. Es que es ahí voy, digamos. Uh-huh. Es como que el punto siempre es más hacia adentro y a qué te pasa a vos en tu gestión interna, digamos, Bien. ¿No? Con tu sistema de creencias y eso pensás que es posible para vos. Uh-huh. O sea, yo podría emprender mi proyecto, mi sueño, que siempre quise, y cada uno ponga ahí Claro. en los puntos suspensivos lo que quiera, pero no me animo, porque estoy bien como estoy, digamos, no la estoy pasando tan mal. Uh-huh. Tengo cómoda, un estilo, se estoy, podría decir. Sí, o algunas veces en la incomodidad cómoda, Exacto, digamos, claro. pero no me atrevo porque tengo miedo, porque no sé si me va a salir bien. Uh-huh. ¿Y qué pasa si? ¿Y qué van a decir? Yo tengo toda una carrera en esta, ¿viste? El mandato sí, por ahí tal cual, familiar, tenés que ser arquitecto, no importa. Le pongan... Y social también, familiar social, y social. También. Entonces, cual. Todo eso te lleva por un lugar que muchas veces no es el lugar donde vos querés ir realmente. Tal cual. ¿No? Bueno, y Fabi, y para desbloquear esas barreras que uno mismo se pone, ¿qué herramientas nos podés brindar sí, en épocas de crisis? Tiene que comprar el libro. Aparte acá de Aparte de comprar el libro. Vos sabés que yo creo que lo que hay que hacer es animarse a repensar sí. las cosas que son posibles para vos. Porque si vos no pensás que ganar dinero de modo fácil o sin esfuerzo es algo que vos podés hacer, no lo vas a ir a buscar nunca, porque uh-huh. digamos, no lo creés sí. como posible. Claro. Entonces vos capaz que venís desde un lugar donde te dijeron y creíste o aceptaste como válido el hecho de que para ganar la plata hay que hacerlo con el sudor de la frente, o que el trabajo tiene mucho esfuerzo. Tal cual. Entonces, o que el dinero está relacionado a lo malo. El que tiene mucha plata, ¿cómo lo habrá logrado? Es deshonesto. Porque, uy, este seguro que ensartó a medio Tucumán porque no puede tener ese dinero. Bueno, entonces, cuando partimos desde esos lugares, que son como ideas que tenemos o preconceptos que tenemos ahí, sí. Es difícil que pensarlo al dinero como si fuese una potencial pareja. Personifiquemos el dinero por un segundo. Uh-huh. Bien. ¿Nos imaginamos, Pili? Dale. ¿Qué haces vos cuando querés estar con alguien? Vos tenés que seducir, vos tenés claro. que... Bueno, dedicarle el tiempo. Dedicarle tiempo. Atención, cuidado, respeto, un montón de cosas. Bueno, normalmente, si ahora le ponemos al dinero y lo personificamos con lo que cada uno se puede imaginar,
¿Cómo lo trato al dinero? ¿Cómo lo tengo en mis...? ¿Sé cuánto gasto? ¿En qué se me va el dinero? Claro. ¿Lo trato con respeto o llego al suelo y lo destrozo y estoy gastando cuenta porque viene el aguinaldo? Entonces ya estoy gastando y tengo la tarjeta estallada y después... Cuando tengo la tarjeta de crédito sería como serle infiel. Ponele, no sé. Digo, sí, ¿no? Pero lo ponemos así. Yo creo que tiene mucho que ver, tiene mucho más que ver con eso que con las herramientas técnicas y el conocimiento apropiado. Son excusas que nos ponemos, ¿no? Es que yo no sé, nunca invertí, entonces ¿cómo voy a invertir? O en este país... En tiempos como el actual, estamos metidos en otra crisis. ¿Qué voy a poner la plata en el banco? Siempre si ya, hay una excusa. Ya me agarró el corralito, esto y lo otro. Entonces no lo vas a ir a buscar nunca eso, porque es como que lo rechazás de base y es muy difícil que prosperes así, digamos. Por un... Sí, no, tal cual. Vos siempre hablas de las finanzas, no como propiamente dichas, sino acompañado de todo este lado blando y de... propias conceptos personales y heredados y de la sociedad y demás, ¿no? Hablando de Argentina, y para cerrar, porque en otro programa es muy corto, Fabián, ¿nos puedes dar un panorama, porque sos grosso a nivel finanzas y económico, de lo que pasará en 2019 en Argentina? No, cerrar nomás el programa, porque... Vamos, chicos. Es como, no se sabe nunca. Incierto. Es Argentina. Es Argentina. Argentina tiene estas cosas. Y creo que es bueno aceptar que muchas veces no se trata tanto de lo macro, o sea, de los numeritos, y si yo te puedo explicar que el PBI, que el dólar, que la tasa de interés, que la inflación, que... Claro. Pero en realidad es como, es lo mismo que hablábamos recién. Eso es lo técnico. Pero lo que realmente termina moviendo la aguja no es eso. Es... Si le perdimos confianza al gobierno de turno, ¿qué expectativa estamos generando nosotros? Listo, estamos, se pudre todo, muchacho, a los botes. Eso pesa más. Está estudiado. Todas las emociones. Claro, claro que pasan, sí. Claro, en economía eso está estudiado. Digamos. Entonces, eso es medio abstracto, porque son creencias, son expectativas de la gente y lo construimos entre todos. Obviamente que lo técnico está, pero ¿sabes? Me cansé las veces que digo, sí, no... Esto va para este lado y no. sale para, pero claro. Por eso, señores, 7 claves para poner en forma tus finanzas. Listo, ¿eh? Fitness financiero, lo seguimos en las redes sociales a Fabián Fiorito, a Fabiana Ureña también, que nos facilitó tenerlo este genio hoy acá en el living de Junto a Ellas. Gracias, Fabián. Gracias, chicas, y gracias, Fabi. Le mando un beso a Fabi Ureña. Muy bien. Bueno, ahora sí tengo un consejito. Atención, empleadores. Si estás registrado, estás en blanco. Así tendrás servicios de cobertura médica, ART, jubilación y otros. Obra social del personal auxiliar de casas particulares. San Martín 110, teléfono 497-5544. Está afectada con la resaca de ayer. Sí, sí, estoy de fiesta todavía, señores. ¿Lo hacemos? Sí, tenemos un consejito espectacular con la mejor tarjeta del NOA, porque tenés en los mejores rubros grandes cuotas sin interés y, por supuesto, esta no es la excepción. De disfrutar de tarjeta su crédito en el rubro electro en Cetro Hogar en 12 cuotas sin interés. Tarjeta su crédito junto a vos. Muy hablando bien. De tarjetas de crédito, mirá. Hablando, la infidelidad en nuestras manos. Bueno, ahora sí, quédate porque ya cerramos el programa en el próximo bloque con música. Ya volvemos. ¿No? Esta noche también festejamos los 35 años de Telefe Tucumán, señores. Y nos vamos con este luquete que nos hemos venido con Pili. Así, listas. Mira mi look, me dicen que soy boxeadora porque no tienen ni idea está de lo que es la moda. Está divino. Un kimono y Pili con un short divino. Se usa un montón de shorts ahora sí, para se salir. Se gustan así, sueltito. Muy cómodo, muy cómodo. Bueno, señores,
Llegamos, bueno, este look te voy a contar que lo podés encontrar en nuestras redes sociales, en Junto a Ellas, tanto en Instagram como en Facebook y en las nuestras personales también, @anguerrael y @pili_hdelarga. La verdad que me tenés que aplaudir porque muy bien, no me trabo nunca cuando digo tu Instagram ahora, ¿no? Yo me lo grabé, señor. Porque llegó diciembre y se lo aprendió, así que bien. Palmas para mí, gracias. Agustina Roberti, que nos mandaba saluditos por Instagram, y a Adela, que la quiero un montón. Ella nos prepara cosas divinas, vestuarios, looks hermosos, que es la queremos un montón en mi familia. Adela, te mando un beso enorme, que sé que nos mirás todos los sábados. Muchas gracias a todos los que están ahí compartiendo con nosotras el sábado. Y hoy vamos a terminar con un lujo. Yo la verdad la vi en la pantalla y me enamoré de su voz. Sí. Transmite tanto, porque hoy, señores, tenemos a la más talentosa, voy a decir yo, del reality, la voz argentina, acá con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Dale que sí. A Rocío Aymara Aybar. Muy bienvenida, qué linda. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, sobre todo. Qué lindo. Bueno, fuiste la dueña de los mejores halagos cada vez que te subías al escenario, no solo de tu coach, sino de todos. Sí, yo realmente no lo podía creer, ¿viste? Cuando vos decís, esto está pasando. Ay, pellizcame, pellizcame. Claro, pellizcame. Un sueño. Sí, la verdad que cuatro artistas increíbles que conocí hace poco y ahora como que tengo un gran respeto a toda su música. Uh-huh. Recibir palabras de cada uno ha sido increíble, de Montaner, de Tini, de Sole, de Axel. Aparte del acompañamiento, porque es como, uno piensa, bueno, es la tele, pero realmente es como que llegan las instancias más cercanas a lo que es semifinal y demás. A lo que vos llegaste. Claro, y es como una cercanía mucho más. Es porque estábamos chusmeando, ¿no? Recién, con Ann también. Y nos contabas que te cuidaban cada detalle, que es increíble el mundo que descubriste. Increíble el mundo de la tele, sí, realmente te miman. Como estábamos diciendo, ¿viste? Te miman, te tratan re bien. Yo la verdad que estaba muy chocha, yo no quería irme ya. Pero bueno, re lindo todo, la verdad. Tenés un look increíble, sos como muy original, pisas muy fuerte y si bien, bueno, las primeras audiciones son a ciegas, después como que eso también te ayudó a tener tanta personalidad arriba del escenario, ¿no? Sí, la verdad que esa palabra de originalidad, además, yo ni me las esperaba. Yo iba ahí con mi chuflito, ¿viste? Y bueno, voy a quedar medio rara, pero igual voy ahí. Y no, la verdad que ha sido como un impacto que nunca mi vida hubiera imaginado. Uh-huh. Ha sido realmente hermoso, un cambio muy rotundo en mi vida. Pero, qué lindo. Sí, pero para bien, así que estoy contentísima. Por supuesto. Bueno, contanos desde el momento en que fuiste a las primeras para inscribirte en el casting, que te encontraste ahí con compañeros y con amigos que realmente hoy deben ser, que forman parte ya de tu vida, que comparten las mismas emociones, ¿no? Sí, es que ha sido, es que eso es más que nada lo que más me llevo conmigo, los vínculos que se generaron ahí. Claro. Desde el momento del casting, como vos decís, es como que vas conociendo gente y de todos lados. Qué sé yo, he conocido gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Corrientes, que está mi amigo ahí todavía, Pedro, mi amiga Juliana también, correntina. Y realmente vos decís, wow, cuánta vinculación, porque generás amistad. Uh-huh. Porque pasan los días y vos convivís con ellos todos los días. Generás amistad y después te tenés que como que la gente tiene que decidir entre tu amigo y esas cosas, ¿viste? Vos tenés sentimientos encontrados. Claro, todo el tiempo, me imagino. Todo el tiempo, ¿no? Es como tanta hermandad, imagínate, despertar, porque también los del interior viven y conviven en el mismo hotel. Claro. Entonces es como todo el tiempo relacionarte con ellos y es hermoso. Aparte están ahí todo el tiempo con la guitarra y todo el día, voy a decir, mi vida es un musical, ¿verdad? No, pero hermoso lo que ha pasado. Bueno, y esto fue solamente el inicio. ¿Cómo sigue ahora en el verano? ¿Cómo sigue tu carrera? ¿Cómo te proyectas para el 2019? Y hoy más que nunca quiero hacer música. Uh-huh. He tomado como una, no sé si se me aclaró el panorama, pero realmente hoy te digo y te afirmo que quiero hacer música, quiero grabar videos, quiero, no sé, hacer temas que los tengo escritos y que nunca los saqué a luz. Uh-huh. Pero te juro que tengo unas ganas ahora. Claro, no, que sí. Te anima a proyectarte de lo que vos querés hacer. Realmente esto ha sido como un gran incentivo para poder como aclarar lo que a mí me gusta.
hacer que es la música. Una gran señal. Sí, una gran señal. Así que seguiré tocando por bares, por donde sea, pero está voy a andar tocando. Claro, voy a andar tocando. Sí, claro, nosotros nos enamoramos de tu voz, de tu música, de como decían también, de tu personalidad, de tu todo lo que transmitís es una energía hermosa. Gracias, bueno, antes de que yo ahora te pregunte, esa relación que parece que tenías con Ricardo Montaner, una cosa de tanto cariño genuino, nosotros te vamos a dar un consejito. Exactamente, Oscar. Doctora Silvia Viviana Abdala, especialista en flebolinfología, combatí varices y arañitas. Saca tu turno al 430-8449 o visita su consultorio en Egea, Santiago 185. Para lucir piernas divinas. Muy bien. Bueno, vamos a recordar que él no fue tu coach, tampoco fue el que te salvó, no pasaste después por él. Pero él tenía ganas de abrazarte así como ese padre que necesitabas en ese momento cada vez que vos terminabas de cantar. Ay, sí, es un divino. Yo lo he conocido a Montaner y te juro que me da esa sensación de padre tío, ¿viste? Ay, sí, ese claro. cariño. Y te viene y que te viene con esa tonada. ¡Claro! ¿No lo querés abrazar todo el tiempo? Sí, sí. No, es muy simpático. Realmente yo he conocido a estos artistas como personas. Como personas. Tal cual. El lado B de todos ellos y todos son grosos, ¿no? Sí, muy zarpados. Muy grosos. O sea, Montaner, es increíble de su humildad. Yo realmente nunca me hubiese imaginado. Aparte, él es muy dado, es como también amigo, ¿entendés? Entonces, ¿qué haces? Y te abrazo. Y decís, no, una contención única, la verdad. Qué genio. Bueno, me encanta. ¿No viniste sola? No, vine acompañada con el chiquitín, sí. Claro. Porque nos vas a sorprender porque nosotros seguimos de fiesta, estamos sábado de previa también para toda la gente que está ahí del otro lado. Y bueno, vamos a tener el lujo de que también nos dé el dulce, sacar los oídos en junto a ella. Sí. Bueno, yo ahora voy a compartir una canción que se llama Piel Canela, que la hice en la audición a ciegas. Dale. Así que bueno, ojalá que lo disfruten. Que se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se queda igual. Aunque pierda el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú. Nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se queda igual. Aunque pierda el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin. Y a ustedes que estuvieron del otro lado, gracias por estar. Arrancó el último mes del año, lo vamos a seguir acompañando hasta antes de Navidad. Y ha sido un lujo, amiga. Un lujo. Hasta el próximo sábado y seguinos en redes sociales. Chau, chau. Chau, chau. ¡Feliz! ¡Ay!